aquells moments quan, quan descobreixes algo o te n'adones que hi ha algo que és nou i el moment aquest de wow, que això és nou, que això no ho ha vist ningú i ets la primera persona que ho està veient, que ho està descobrint, és una sensació flipant. Jo crec que el que més m'agrada és que és com un repte constant, intel·lectualment parlant. La ciència va evolucionant i sempre surten coses noves i has d'estar sempre al dia i sempre, cada dia és una pregunta diferent, un tema diferent i a més també una altra de les coses que m'agrada és com que amb la nostra recerca podem moldejar el futur. Lo que me gusta más es la colaboración con otros investigadores en proyectos que van desde la astrofísica hasta la ciencia de la vida o de las ciencias de la Tierra, y esta colaboración y esta interdisciplinariedad me encanta. Tú ves todos los días cuando una persona tiene un problema cardiovascular, entonces pues enterarte por qué pasa esto, cómo podemos prevenirlo, qué podemos hacer para estudiarlo. Entonces es eso, las ganas de aprender todos los días. Lo mejor de mi trabajo, como diría el grandísimo Carl Sagan, es que la comprensión es una forma de éxtasis, pues es eso, el éxtasis que tenemos aquí afrontando nuevos retos y resolviéndolos. Lo mejor es la oportunidad de colaborar con más gente, y tanto del ámbito científico como de otras disciplinas, para poder buscar soluciones técnicas y tecnológicas y resolver problemas de nuestra sociedad. Es ver cómo, gracias a lo que se está investigando, se pueden acabar haciendo políticas de cualquier tipo, política de salud pública, política, ahora mismo estamos muy con todo lo que es políticas digitales, la ética también detrás, que quiere decir cómo vamos a regular todas estas iniciativas, todos estos avances en tecnología.